Este video les va a gustar. Miren cómo he personalizado mi tema de bloqueo de pantalla con un tema chino completamente funcional y personalizable. Lo puedes poner las imágenes que tú desees, lo puedes personalizar a tu gusto y solamente aplica tu pantalla de bloqueo sin necesidad de modificar los temas que ya tienes. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Quiero mostrarte cómo es el tema y qué es lo que tú puedes hacer en este. Solamente lo hemos aplicado en nuestra pantalla de bloqueo. Voy a ingresar por aquí a temas y tú vas a ver que dentro del círculo y para que veas los temas que yo tengo aquí dentro de estilo de pantalla de bloqueo, este es el tema que yo he aplicado. Este es el nombre si es que lo quieres buscar y no ver todo el video, pero te recomiendo ver el video para que lo puedas tener y aplicar y modificar. Chicos, y funciona bastante bien. Ahí ustedes lo van a poder ver con la pantalla bloqueada. Ahí y hay un collage de nueve fotografías mías pero que pueden modificarse a más fotos como ustedes lo van a ver por aquí lo puedo poner en esta opción de un estilo tipo corazón lo selecciono y ahí ustedes pueden ver que han aparecido más fotos mías completamente personalizables con mi foto el fondo de pantalla también lo he modificado yo y ahora les voy a enseñar cómo se modifica el fondo de pantalla ahora pueden ver la manera como ha cambiado todas las fotografías que yo le estoy añadiendo e incluso lo puedo poner en esta otra opción ahí ustedes van Van a ver que se modifica como yo quiera y puedo poner las fotos que yo desee como ustedes pueden ver aquí en estas fotografías estoy yo estas fotos son las que yo he tomado desde mi celular y lo podemos desbloquear de una manera bastante fácil y lo podemos modificar también de una manera bastante fácil ¿Cómo tener este tema chino de bloqueo de pantalla en nuestros teléfonos pues para que te funcione perfectamente bien lo primero que tienes que hacer es darle tap en el botoncito de suscribirse porque el próximo tema va a estar buenísimo y darle corazoncito y dejar un comentario para que youtube recomiende este video a más personas y seamos una comunidad más grande y ahora sí empezamos a personalizarlo y ahora vamos con el proceso de instalación para poder tener este tema que les acabo de mostrar para eso vamos a iniciar yendo a las configuraciones acerca del teléfono en HyperOS luego vamos a la opción donde dice hacer copia de seguridad y restaurar ingresamos y aquí vamos a la opción donde dice dispositivo móvil y aquí vamos a poner nuestra contraseña muy bien ingresamos y nos va a aparecer algo así como esto y lo que tenemos que hacer es desmarcar todas las opciones luego vamos a donde dice otros datos de la aplicación. Hacemos tap en la pestañita. Y vamos a buscar la opción donde dice temas. Esta opción. Y solo nos aparece la opción que dice datos, como ustedes pueden ver. La marcamos y vamos a hacer tab donde dice copia de seguridad. Muy bien, empieza a hacer una copia de seguridad con todos los temas que nosotros tenemos. En este caso yo tengo varios temas, así que va a demorar un poco, así que solamente esperamos. Wow, creo que realmente tengo hartos temas que la copia de seguridad me ha salido un giga. Punto cuatro. Muy bien, le damos tab en finalizar y ya se creó nuestra carpeta con nuestra copia de. Seguridad de temas. Ahora sí, vamos a salir completamente de todo. Salimos y ahora lo que vamos a hacer es irnos a Telegram. Y aquí a Telegram, yo he subido esta opción que dice tema FER el día 10 de septiembre, como ustedes lo pueden ver. En caso no estén viendo el video el mismo día de la publicación, van a la fecha 10 de septiembre y dice tema FER De todas maneras, les voy a dejar el link aquí en la descripción del video para que vayan directamente y le vamos a hacer tap en descargar. Muy bien, una vez que ya descargó, en este caso me sale que no puedo abrir la aplicación, eso es normal, pero lo único que tienen que hacer es hacerle tap en descargar y luego vamos a las tres líneas y le vamos a dar tap donde dice guardar en descarga. Le hacemos tap guardar en descarga y eso sería prácticamente todo. Digo prácticamente porque ahora solo vamos a modificar dos o tres cositas más. Muy bien, para eso tenemos que ir a la opción de administrador de archivos. Vamos por aquí y vamos a buscar la siguiente raíz, la que diga mi UI. Muy bien, vamos a la opción donde dice backup, esta de por aquí, backup, y vamos a donde dice. All backup, esta parte de por aquí. E ingresamos muy bien. Aquí tenemos quizás varias carpetas, o quizás ninguna, o quizás solamente una. Tenemos que buscar la última que acabamos de hacer, y en este caso es esta de por aquí. En el caso mío, allí sale la fecha: hora 10 y 23, y son 10 y 26. Esta es la última que acabo de hacer. E ingreso, como pueden ver, aquí está la opción que dice temas entre paréntesis: com, android, tema manager, etcétera. Aquí solamente tengo que copiar el nombre. Ustedes van a ver, voy aquí a donde dice más y cambiar nombre o renombrar. Muy bien, ahora sí lo que voy a hacer es seleccionar absolutamente todo y le voy a dar tap en copiar muy bien y este de acá lo voy a cambiar de nombre lo voy a dejar donde dice temas listo muy bien ahora lo que voy a hacer es buscar el archivo que acabo de descargar recuerden que está dentro de la opción descargas de telegram así que voy a la opción donde dice descargas o en inglés download he retrocedido todo estoy en la carpeta raíz de almacenamiento voy a la opción donde dice download y ahora voy a la opción donde dice telegram y aquí está el archivo que acabo de descargar que dice tema fer bala lo voy a mantener presionado y voy a la opción donde dice mover Ahora sí voy a buscar nuevamente la opción que dice mi UI, backup y all backup. Almacenamiento interno, voy a la opción donde dice mi UI, voy a la opción donde dice backup, a la opción donde dice all backup, a la carpeta más reciente que era 10 y 27 porque lo volví a abrir, ingreso aquí y le doy tap donde dice mover. Listo, como ustedes pueden ver, aquí está la opción que dice Fer Sabana, ahora lo que tengo que hacer es cambiarle de nombre. Recuerden que copié el nombre del tema anterior, así que voy tap aquí donde dice más, renombrar, selecciono todo y borro absolutamente todo para pegar el nombre anterior aquí donde dice pegar y así está así es como le debe de quedar el nombre chicos tema entre paréntesis con punto android punto TM manager y termina en punto backup aceptar y eso sería todo chicos ahora sí este de acá lo puedo si ustedes gustan eliminar no hay ningún problema o lo podemos borrar y ahora sí el último paso solamente sería salir de por aquí y vamos a restaurar este tema voy por aquí a las configuraciones algo que estoy seguro que les va a interesar es ver si los temas que tenemos se van a borrar o no pues vamos a hacer la prueba vamos a la opción del círculo inferior vamos a la opción donde dice temas y como pueden ver yo tengo por acá varios temas y vamos a ver si es que se borran o no para eso vamos a las configuraciones. Acerca del teléfono vamos a, en este caso a restaurar, donde dice hacer copia de seguridad y restaurar. Ingresamos a dispositivo móvil, por aquí ponemos nuestra contraseña, muy bien ingresamos, pero ya no vamos a la opción donde dice copia de seguridad, sino a la opción donde dice restaurar. Vamos por aquí y vamos a buscar la última fecha, que es este de por aquí el 10 de septiembre con un giga punto que hicimos la copia de seguridad e ingresamos. Le damos tap en restaurar y listo hecho. Como ustedes se dan cuenta, ahora dice 62. 27 vamos a ver si realmente lo restauró o no le voy a dar tap donde dice finalizar salimos y vamos a la opción donde dice temas como pueden ver todos los temas están aquí pero me ha aparecido ahora este otro tema en chino los demás temas como pueden ver no han sido borrados solo me ha aparecido este tema en chino en el caso mío chicos lo voy a aplicar completamente o mejor lo aplico solo la pantalla de bloqueo vamos a estilo de bloqueo y vamos a aplicar esta opción que está en chino y le voy a dar tap en aplicar solo la pantalla de bloqueo que es lo que nos Interesa para este tema chino que estamos aplicando en nuestros dispositivos de Xiaomi. Salimos. Recuerden que aplica un poco. Bloqueamos la pantalla, desbloqueamos y ya tenemos este tema chino con un collage de fotos que nosotros podemos modificar desde el fondo de pantalla los collage. Y si hacemos doble tap en la barra inferior, como ustedes pueden ver, nos va a aparecer un menú. Hacemos tap allí y vamos a la primera opción y podemos cambiar el modelo de collage, por ejemplo, en este. Vamos por aquí y ya nos aparece este otro modelo de collage lo podemos modificar con otro modelo de collage como ustedes pueden ver ahí está selecciono salvo y aplico ahí ustedes pueden ver que modifica Ferzabala pero yo quisiera poner mis fotos y quisiera cambiar también el fondo de pantalla lo puedes hacer lo puedes hacer y ahora te voy a enseñar cómo es que lo puedes lograr para eso vamos a ir nuevamente a la opción de temas y lo que vamos a hacer ahora es salir de esta opción y dentro de estilo de bloqueo nos aparece la opción que dice personalizar muy bien aquí como se dan cuenta todo está en en chino, y para cambiar el fondo de pantalla, tenemos que ir a esta opción. Identificamos este check que se tiene que habilitar y vamos uno hacia arriba. Esta opción de aquí, vamos y la opción que vamos a escoger es la segunda, esta de por aquí. Y ahora en la parte superior nos aparece una nueva opción. Recuerden, hemos activado esta opción en la segunda y ahora nos aparece arriba una nueva opción. Aquí nosotros vamos a poner el fondo de pantalla de bloqueo el que nosotros querramos. Por ejemplo, yo voy por aquí y voy a poner este fondo de pantalla que ya lo seleccioné. Voy nuevamente ahí ustedes pueden ver vamos a galería y ponemos el fondo de pantalla que nosotros queremos de esa manera cuando nosotros salimos vamos a salir y vamos a bloquear el teléfono ahí ustedes pueden ver que ya tengo el fondo de pantalla colorido en este caso no queda muy bien con el tema así que voy a poner otro fondo de pantalla y para eso voy a ir nuevamente a telegram y aquí puedo buscar el mejor fondo de pantalla que yo quiera y por qué digo a telegram porque aquí yo puedo encontrar los fondos de pantallas dentro de ferzabala el mejor fondo de pantalla todos en hd y completamente gratis muy bien busco el fondo de pantalla que más me guste voy nuevamente a la aplicación de temas dentro de estilo de pantalla de bloqueo personalizar y la parte superior de esta opción que hemos activado la segunda y ponemos el fondo de pantalla que más queramos en este caso voy a seleccionar este y listo ahora bloqueo el teléfono desbloqueo y ya se ve mejor y con el collage de fotos que también son modificables chicos así que vamos a ir aquí y vamos a deslizar hacia abajo dentro de personalizar recuerden estilo de bloqueo personalizar Deslizamos hacia abajo y aquí están las fotos que yo puedo modificar. Desde este check: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 fotos que yo puedo modificar a mi gusto. Lo único que tengo que hacer es hacer tap en esa opción. Voy a galería y selecciono la foto que yo quiera, por ejemplo, esta de por aquí. Lo mismo con la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y finalmente la número 15. Selecciono esta de por aquí y listo, chicos. Ahora sí. Ya he personalizado todo completamente. Puedo salir de la aplicación de temas. Voy a bloquear la pantalla. Y ahí ustedes pueden ver que aparecen ahora mis fotos. Que recuerden que puedo modificarlo en el tipo de collage que yo más quiera. Voy por aquí. Y ahí ustedes pueden ver las fotos que aparecen ahora son las mías. Es el tema chino y está completamente personalizable para que nosotros podamos modificar de la manera como nosotros queremos. ¿Qué les pareció? Algo que tengo que decirles. Sí, antes de terminar con este video debo de decirles que para que la... Las fotos les queden así de bonitas. Lo que tienen que hacer es modificar las fotos en su tamaño. Vamos aquí a la opción donde dice galería. Y por ejemplo, si tenemos esta imagen, lo que tenemos que hacer es modificarlo a la resolución uno por uno. Vamos a la opción donde dice editar. Luego vamos a donde dice recortar y vamos a seleccionar la opción que dice uno por uno. Esta de por aquí lo redimensionamos como nosotros queramos a nuestras 15 fotos y le damos en OK. Listo, ahora sí lo podemos aplicar en nuestro tema. Y recuerden que si les gustó este video, no olviden dar manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo porque el siguiente tema estoy seguro que te va a gustar y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala, chao chao.